Gente, bienvenidas al video de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hace unos días pusimos en la sección de la comunidad para que pusieran sus retos y hacerlos hoy. Pues eso vamos a estar haciendo, todos sus retos que dejaron, bueno, no todos, pero la mayoría de retos que dejaron en esa sección. Y si les gusta mucho esta actividad, un like y una suscripción nos ayudaría mucho para volver a hacerla. Así que nada, gente, no los dejo esperar más, así que los dejo con el video. Bueno, gente, aquí está la sección de la comunidad que dice: voy a grabar un video ahorita de PZ2, dejen sus retos aquí. Y ya fue, bueno, eso fue ayer y ya dejaron todos sus retos. Vamos a estar haciendo la mayoría. La verdad es que este video ya lo había grabado, nomás que por alguna razón mi micrófono no se grabó. Bueno, porque lo tenía muteado, ¿no? Pero sí, eso vamos a hacer. Vamos a hacer el primer reto que dice: juega plantando al revés. Es decir, los proyectiles de sol que siempre van al lado de las cortadoras, que vayan cerca de los zombies. Y es así, ve bajando gradualmente con las plantas. En caso de nueces, que sean las que se plantan al último. Entonces eso vamos a hacer hoy, amigos. Vamos a usar, vamos a ir subiendo de mundo cada reto. Vamos a ahorita salvaje oeste. Vamos a ponernos las plantas clásicas. Bueno, vamos a poner virasol. Vamos a ponernos también repetidora y hiela guisantes. Papapum, bong choy, pincho hierba. Perder una planta. Ah, no puedo perder plantas. Ok, amigos, creo que pocos niveles se pueden. Ahí está, amigos. Ok, entonces encontramos al fin un nivel, gente. Pero bueno, vamos a hacer esto. Tenemos. Bueno, voy a poner mi virasol ya de una vez acá enfrente. La verdad lo veo peligrosón. Lo veo peligrosón la circunstancia. Porque, a ver, tenemos aquí a todas las plantas. Bueno, es que, miren, por ejemplo, aquí voy a poner a la papapum. Bueno, vamos a poner a la papapum ahí, hombre. Sí, no pasa nada. Vamos a poner esa papapum ahí. Iba a decir, las papapum se supone que van, porque, por ejemplo, tú pones papapums al inicio acá atrás. Entonces, sí, irían un poco enfrente, ¿no? Entonces, creo que sí fue bien eso. Vamos a poner lanzaguisantes de hielo acá atrás. Aquí voy a poner repetidoras, porque yo siempre pongo, pues, lanzaguisantes y luego pongo repetidoras, por si es que quiero poner un tronco antes o cosas así. Entonces, vamos a poner eso. Ya tengo casi full línea de virasoles, la verdad, bastante rápido, pero no me di cuenta que arriba también tengo zombie y acá abajo también tengo zombie y estoy viendo que me va a matar ese zombie. Ay, lo mató. Ay, qué god. Qué pro es la repetidora. La repetidora es buenísima, amigos. Maldita sea, repetidoras, ¿por qué eres tan buena planta? Aquí van a comer a mi virasol, lastimosamente. Oh, a ver si pongo la repetidora. No, le dije, a ver si pongo la repetidora y lo mata, pero no, no lo mató. Yo creo que voy a poner bong choys. Aquí voy a poner la papa, que sería la papa que usaría para cuando vienen los zombies. Y acá voy a poner también la pincho hierba, que es la pincho hierba más inútil de este universo universal. Porque, pues, si se dan cuenta, no va a hacer nada nunca ahí, ¿verdad? Pero bueno, ese es el reto. Voy a también puse ahí, ¿cómo se llama? Nutriente de girasol, porque quiero, pues, tener dinero para poner todas estas plantas aquí y que se vea bonito, ¿no? Más que nada, este es un reto como de estilo, ¿no? Como de vista. Es un reto agradable a la vista, porque, pues, miren qué bonito se ve, ¿no? O sea, esto no tiene nada de funcional. Es horrible, pero pero se ve muy bonito. Me gustó, la verdad. Y creo que ya casi ganamos. A poner nutriente aquí a este y nutriente aquí a este para que ganemos de una vez. Y casi nos speedroneamos este nivel, ¿eh? La verdad duró súper poquito. Ok, segundo reto. Vamos a hacer este. Dice: pavo, juega solo con chile fantasma. Puedo usar proyectil de sol para que no sea muy tardado. Saludos desde mi casa, intento número 12. Ok, vamos a jugar con chile fantasma. Dice que es el intento número 12. No te preocupes, amigo, porque hoy ya se te va a hacer tu reto. Ya no tienes que intentarlo 12 veces seguidas. Servir el ataque zombie con la mayor parte de plantas ya elegidas por ti. Bueno, pero no pasa nada porque tenemos al chile fantasmón. Y el chile fantasmón es la única planta que vamos a usar. Así que no hay problema que nos cojan muchas plantas. Ahí me voy a poner, por ejemplo, ahí al chile fantasmón. Y me voy a poner al girasol primitivo y a flores. Crecimiento dorado para tener un poco de soles, aunque la verdad el girasol primitivo lo veo un poco extra, ya que, a ver, el chile fantasma cuesta 75 y esta cosa del florecimiento dorado te da casi, no sé, 400 soles, una cosa así bien rota. Van llegando los dos primeros zombies, vamos a poner los dos primeros chiles fantasmas aquí derrochando dinero. A la vez se me va a congelar mi chile fantasma, ¿se imaginan? Sería muy sad, amigos. Bueno, se voy a poner un poquito de girasoles ahora que lo veo. Tal vez no sean... ¡Oh, la torre! ¿What? Se mató súper rápido ese dodo, men. Literalmente en 2 segundos se mató el dodo. Vamos a seguir poniendo chiles fantasmas por acá. Estoy viendo que los chiles fantasmas tienen un tiempo de recarga un poco lento. Tienen un tiempo de recarga lentón. Eso es el único desventaja que tenemos aquí. Que ahí viene el hombre de hielo, men. El hombre de hielo. No sé si va a alcanzar... No, no alcanzó a descongelar a los zombiditos antes de que cortaran mi papapum. Pero bueno, vamos a poner otro chile por acá para que también haga daño allá atrás. Y aquí vamos a matar al dodo. A ver si lo mata otra vez rápido. No, no lo mató rápido. Ahorita lo mató súper rápido. ¿Quién sabe por qué? Voy a poner aquí nutriente para que mate también a este yeti. Aquí también lo voy a poner nutriente para que descongele todas estas plantas y todos estos zombie yetis. Y también ponemos esto. Doble chile fantasma aquí que ataque en los dos lados. Y aquí que explote. Me va a explotar. ¡Pum! ¡Pum! Y mató a ese zombie, ¿eh?
mega explosión masiva. Bueno, no lo mató, ese zombie de abajo. Pero ya lo va a matar este chile. De hecho, el chile fantasma, puedes poner el chile fantasma, hacer que ataque. Ya justo cuando va a desaparecer, si no quieres la explosión, le quitas, te da el dinero, ¿sabes? Pero bueno, se te quita la explosión, es la desventaja. Tercer reto dice: hola Pau, te reto usar plantas de la familia Mente Viperita y Denta Menta, pero solo puedes, solo plantas de mundo, no premium ni gremium. Interesante, interesante. Vamos a irnos al nivel 7 de templo, no sé cómo se llama esta cosa, de Indiana Jones, del mundo de Indiana Jones. Ciudad perdida se llama, claro. Y solo plantas de menta piperita, o sea, de fuego, y de dentimenta, de la que detiene. Vamos a usar entonces, tenemos a jalapeño, tenemos a trebolador, a chile fantasma, que acabamos de usar ahorita como millones, a huracol, que me parece una tremenda porquería, lanza chiles bastante bien, y yo creo que la que vamos a usar para que ataque, porque tampoco hay muchas plantas de ataque. Tenemos a paralia también, y creo que ya es todo, ¿eh? Cebolla aturdidora, y no hay más. Pero bueno, gente, pues vamos con estas plantas. No tenemos protector de sol, igual el chile fantasma no está tan caro, así que creo que lo podemos soportar, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, puse mi paralia para que la paralia, pues, nos dé solecitos, ¿no? Porque estas cosas cuando pones te dan soles. Y ya llegó la primera carpa, gente. La primera carpa creo que va a ser algo muy difícil, pero lo que vamos a hacer nosotros, bueno, yo creo que aquí lo mejorcito que podemos hacer es poner los chiles. O sea, los chiles, por ejemplo, aquí voy a ahorrar para poner los chiles, y los chiles yo creo que es lo mejorcito que podemos hacer, porque, pues, bueno, están atacando constantemente, ¿no? Aquí voy a poner la paralia a este zombie que viene llegando como velociraptor, no sé qué se cree. Y voy a poner este chile, no sé si fue buena idea, gente. No sé si fue buena idea, no, creo que me va a matar. ¿O no? ¿Lo mata? Buena, lo mató, gracias chile fantasma. No, gracias lanzachiles, eres muy bueno. Y aquí viene esta jovenaza, que sí le voy a poner aquí chile fantasma, a la del paraguas, porque no hay de otra. Ocupó lanzachiles, ocupó un girasol más, creo. Y puedo poner lanzachiles aquí, abajo. Aquí no sé cómo le voy a hacer, ¿eh? Aquí tengo otros dos zombies, y por lo que estoy viendo son zombies que no puedo matarlos con lanzachiles. Así que ahí tenemos un grandísimo problema. Podría poner... Uy, es que aquí, miren, aquí lo que tenemos, un problemita, amigos. Aquí tenemos problemitas, a ver si se alcanza a matar a este. No, no se lo alcanzó a matar. Voy a ponerle cebolla aturdidora para que, pues bueno, hacer un poco de tiempo mínimo. Aquí vienen estos dos zombies. Puedo ponerle huracol, que se vayan para atrás. Aquí le voy a poner nutriente para que maten acá atrás, acá abajo, digo. Aquí chile fantasma para que se mate a ese zombie. Dime que lo mata. Si lo mató, perfecto. Me quito para que me dé un poquito de dinero, lo que estaba diciéndoles. Y creo que ya nomás queda esa cosa de ahí. Y ganamos, pero casi perdemos. Vamos a aventarnos un último reto, y va a ser este. Hola Pau, juega con plantas que tengan brazos, como por ejemplo Bong Choy y Ruby Bárbaro. Lo malo es que no tengo a Ruby Bárbaro. No sé qué otra planta pueda tener brazos. No tengo idea qué. O sea, no sé muy... No imagino ninguna otra planta con brazos, ¿sabes? Otra planta con brazos podría ser... Eso no sé si son brazos. La que sí parece que tiene brazos es cactus. Esos son full brazos. También salvia solar tiene brazos, ahí se le ven claramente. Podarrábano, buenos brazos, se carga. Y también bruja avellana. Mi compa el apio furtivo. Y creo que ya. Creo que ya son todos. Igual a lo mejor se me fue uno, pero no pasa nada. Ok, yo creo que lo que puede estar bien aquí va a ser cactus, porque creo que específicamente en este nivel es bastante bueno, porque atraviesa a los robots. Lo malo que tenemos es salvia solar, y salvia solar es demasiado buena en cuanto a soles. Te da demasiados soles. Ok, tenemos aquí problemas. Vamos a poner a salvia solar. Ah, quería que agarrara dos robots. No, qué triste. Y tenemos ya full línea de cactus, y creo que con eso podemos... Pues podemos sobrevivir un rato. También voy a poner a brujas avellanas para que nos vayan poniendo plantillas por ahí. Y ahí vienen los robots que comentaba. Yo creo que, les digo, cactus puede ser muy bueno. Y de hecho puedo ponerle nutriente a los cactus para que, pues para que sean más fuertes. Ahí está mucho más fuerte. Y literalmente me costó solo 3 nutrientes una línea de cactus, ¿eh? ¡Qué épico! Y no, gente, qué epicidad. Mira cómo se matan todos esos robots. Con nomás un disparo o dos, se carga a todos los robots ahí porque los atraviesa, ¿no? Es que es muy épico, men. Muy, muy épico. Ah, plantas restantes. Las plantas que me ponían ellos también contaban como plantas restantes. ¡Ah, qué loco! Pero bueno, ganamos.